lo que tiene ya en la Serie Nacional cuando se detuvo. Bueno, conclusión del octavo. Bate Javi López por el equipo de Puerto Rico en el final del octavo. Javi López tiene de tres nada. Le tiró al primero. Rodelín con el número 23 en el uniforme. Juega Michel bastante cargado la raya por tercera base. El segundo foul, dos strikes y bolas para Javi López. El cuadro de Cuba Pedroso en primera, Yurieski Gurriel en segunda, Pared en el campo corto, Michel en tercera. Listo Dolín, ahí viene, baja afuera, la primera bola. Cepeda en el izquierdo, Tavares en el central, Alexei en el derecho. Dos strikes y una bola para Javi López. El tercero, Julio. Otra vez la jugada en home. Ahí va la línea de hit al jardín derecho. La recoge Alexei en primera base, se detiene José Cruz. Se anima el público en el Irán Bisor, se ponen de pie. Puerto Rico coloca el empate en primera con un out aquí en el octavo inning. Viene a batear Luis Matos, el jardinero derecho. Está saliendo Carlos Delgado a batear de emergente. Primera vez que va a salir en el campeonato. Carlos Delgado no ha jugado porque estaba lesionado. Carlos Delgado viene como emergente. Hay un out en el octavo inning. Y Andrío Delín en el montículo de Cuba. El lanzamiento ya viene, le tira a Carroll entre primera y segunda, dejita jardín derecho. La recoge Alexis Ramírez, viene entrando bola en mano, no puede pasar de segunda base. José Cruz, respondió el emergente Carlos Delgado. Amenaza Puerto Rico con dos corredores en circulación. Pide tiempo. La dirección del equipo. Le han bateado dos hits seguidos a Yoandri Belín. Va a haber un corredor por Carlos Delgado. Amenaza el equipo de Puerto Rico. Alex Ríos corre en primera. Alex Ríos corre aquí en el octavo. Tiró el rompimiento Odalín, se la esperó bien Carlos Delgado. Ahí está preparado el derecho Villó Andrío Odalín. El lanzamiento, ahí viene, adentro baja la primera bola. Valentín tiene de 3-2, sencillo y doble. Los jugadores de Cuba de pie en el banco animando a sus compañeros. Otra vez preparado el camagüeyano Guantanamero Odalín. Ya viene el lanzamiento, le tira el saco machuconcito, va a buscar el pitcher. La recoge mano limpia, el tiro va a primera y quieto en primera. Protesta Pedroso, protesta, está protestando Yulieski también.
no, aquí no se ve. O sea, de ese ángulo no. Viene a batear ahora Alex Cintrón. Parecía que tenía el pie arriba de la base. Sí, a mí me parece que sí. El pie arriba de la base. ¿Pero y qué pusieron? ¿Hicieron sí, error? Error de... ¿Pedro? Sí, seguro. O el tiro. No, porque dijo que sacó el pie. Batea Cintrón con las bases llenas. Un solo out. Alex Cintrón. Tira de 3-2. Ahí viene, baja la primera bola para Cintrón. Un chucho que levanta ahí Pestano. Puerto Rico tira las bases llenas. No ha habido ninguna jugada para Cuba. No, ninguna. González, Ríos y Valentín están en las bases. Preparado Villó Andrea Dolín. Ahí viene, strike cantado el primero, cuenta de 1-1 para el bateador Alex Cintrón. ...4 a 3 el juego a favor de Cuba... ...seria amenaza de Puerto Rico aquí en el final del octavo... ...ahí viene el lanzamiento... ...le tiró al segundo... ...2 strikes y una bola... ...esperando el turno... ...está Gotay... ...entró a jugar en segunda base... Ya se coloca otra vez. Villó Andrew Dolín. Ahí va el rolling por el campo corto. Vamos a ver. Recoge pared. Pisa. Un gol. Primera. Doble play. Doble play. Short. Segunda. Primera. A el Escón Odolín. El equipo de Alescón. Termina la entrada. Sin carreras. Dos hits. Un error. Dos quedaron. 8 completas. Cuba ganando 4-3. Parado Odolín en el montículo. Ya se impulsa y viene su primer lanzamiento. Foul, primer strike. Un strike sin bolas para Rubén Gotay. Lleno completo en el Irán Bisor. Qué demostración ha dado este equipo de Cuba en un béisbol de este nivel. Ahí viene, le tiró al segundo. 2 strikes sin bolas. En el más grande torneo que se ha dado en todos los tiempos. Sí, señor. Dos strikes sin bolas, el conteo para el bateador Rubén Gotay. Toma los señas de Pestano con toda su calma, Odolín. El lanzamiento y viene, alta afuera, primera bola. 9 hits ha bateado Puerto Rico en el juego, Cuba tiene 6. Otra vez preparado, Odolín. Línea, al box. Se metió con el guante, la capturó o capturó a Odolín. Tremenda línea que fue directamente al pecho de Odolín. Y yo dije que se metió con el guante porque es que creo que en gesto defensivo Odolín la capturó. Primera out del noveno inning. Ahí está. Vamos a verlo de nuevo. Mira. Pero la paró con el pecho. Sí, señor. La paró con el pecho y le cayó en el guante. Fue así. Ya era. Sí. No era agua, no cayó en el guante. Sí, al tenerlo. Bien, viene batear Williams. Williams tiene de 3-2.
Con run, hit, base por bolas y bateó para doble play en el séptimo. Se coloca allí Bernie Williams. El banco de Cuba, todos los muchachos de pie en el banco. Y toda Cuba de pie. Listo Delín, ahí viene. Strike cantado el primero para Bernie Williams. Lleno total en el Irán Bisor de San Juan de Puerto Rico. Una de las grandes demostraciones del béisbol cubano. Una de las mejores en todos los tiempos, sin dudas. Ya está preparado Delín. El lanzamiento y viene. Le tiró al segundo. Dos strikes y bolas. Envía contra pelota Villandrio Delín. Alguien me decía el otro día aquí en Puerto Rico, me hablaba del equipo de Cuba de la época de Quindelán, Pacheco, Marlinares, Víctor Mesa, Gurriel, Casanova, etc. Sí, es verdad, un gran equipo. Pero este es el equipo que ha venido detrás, con figuras muy jóvenes. El equipo más joven de los que están aquí compitiendo. 12 strikes y bolas para Williams. El lanzamiento ahí viene, baja. La primera bola para Bernie Williams. Salió de la caja de bateo Bernie Williams. Tavares juega bien atrás, también Alexei en el jardín derecho. Yuli 2 metros por detrás de la media luna. El lanzamiento ya viene, le tira foul. La pelota viene al público. Por encima de la malla, detrás del home. Dos strikes y una bola. Con toda su calma, Odelín. Toma los años de Pestano. Ya se impulsó Delín, ahí viene. Alta y van dos. Dos y dos, trabajando con mucho cuidado este hombre de mucha fuerza. Aunque es el primer bate. El designado de Puerto Rico. Otra vez colocado Delín en el montículo. Ya se impulsa y viene el lanzamiento. Adentro, la tercera, 3 y 2. 3 y 2 para el bateador Bernie Williams. Pestano. Se coloca otra vez los arreos. Estamos en el final del noveno. Hay un A, las bases limpias, bateando Puerto Rico, que pierde por 4 a 3. Listo Delín, pide tiempo Williams, se lo concede el árbitro principal Dowdy. Tres y dos, el lanzamiento ahí viene, le tira con fly elevado, es foul por la parte derecha, va Yuli, va Pedroso, va Yuli Gurriel, el segundo lado de la entrada en el noveno. Falló Bernie Williams en foul fly, a manos del segundo base, Yulieski Gurriel, y estamos a un lado de la victoria. Viene a batear Iván Rodríguez, otro peligrosísimo. De tres nada tiene Iván Rodríguez, una base por bolas. Hay dos outs, bases limpias. Michel Enríquez ha ido a hablar con Villandrio Delín. El banco de Puerto Rico, el público todo de pie en el estadio Irán Bisor de San Juan. Con toda su calma, Odelín, con toda su calma Pestano. Se está ubicando allá, colocándose Tavares en el mismo centro, atrás. También atrás está Cepeda en el jardín izquierdo. Ya se prepara Villandrio Delín. Cierra el ángulo ahí en tercera base. Michel, ahí viene, baja afuera, primera bola. Cierra el ángulo en primera también, Juan Carlos Pedroso. Hay dos outs en el noveno inning, parte final. Entra el bateador Iván Rodríguez a la caja de bateo. Una bola sin strike la cuenta. Ya se prepara. El lanzamiento ahí viene, le tira foul por la parte derecha. Se abre hacia el público. La cuenta 1 y 1 para Iván Rodríguez. Esperando turno está Carlos Beltrán. Tranquilos. Se ven los muchachos, serenos.
con toda su calma, trabajando para sacar el último out, para lograr el último out de este juego. Ahí está preparado Odelín, el lanzamiento, ya viene alta y van dos. Dos bolas, un strike. Iván Rodríguez tiene de tercera a primera, línea al jardín izquierdo, fly al jardín derecho y base por bolas. Dos bolas, un strike el conteo. Ya se impulsa el lanzamiento, ahí viene, le tiró al segundo strike. Dos y dos el conteo para Iván Rodríguez. El banco de Cuba, los muchachos fuera del banco. Otra vez con toda su calma, Odelín. En la caja de bateo, Iván Rodríguez en la cuenta de 2 y 2. Ya se prepara Billo Andri. Viene el lanzamiento. Bola. La tercera, 3 y 2. Había salido todo el grupo de jugadores del Banco de Cuba. 3 y 2 el conteo. Ya se acomoda en el montículo ahí, Odelín. Ahí viene el lanzamiento. La tiró al tercero y hemos clasificado para la final. Gran victoria del béisbol cubano. Indudablemente uno de los momentos más grandes de la pelota cubana. Este triunfo aquí en Puerto Rico que nos da el pase para discutir entre los cuatro mejores del mundo.